aplausos para nuestros deportistas. Aplausos, aplausos. A ver, vamos a leer esos carteles. Me ayudan poniendo el cartel hacia acá para poder leer. El de aquí dice, el deporte nos construye el carácter, ¿verdad? El siguiente dice, el deporte no construye el carácter, lo revela, es lo que dice, perfecto. Luego dice, practica deporte que te sientas bien y mejora tu salud. El siguiente dice, jugar es la forma favorita de nuestro cerebro para aprender. Y el último, me ayudan ubicándolo hacia acá para poderlo leer. Cuanto más difícil es la victoria, mejor es la felicidad de ganar. Qué bonito. Le invito también a la jefa de Cultura y Deporte, la licenciada Mónica Ganchoso, nos acompaña en la mesa directiva. También nos va a acompañar el instructor Jorge Amado, nos acompaña también en la mesa directiva. Y también quiero invitar a la señorita Luna Burgos Caballero, deportista de nuestro cantón, a que nos acompañe en la mesa directiva. Bien, invito entonces, les invito a tomar asiento a nuestros invitados y autoridades aquí en la mesa directiva, solicitando la presencia del concejal Leonidas Villamar, quien va a dar unas palabras para todos los presentes. Les recibimos con fuertes aplausos. Muy buenos días con todos, señora alcaldesa del cantón, máster Amada Zambrano, señora jefa del Departamento de Cultura, profesor Jorge Amado Álava, madres de familia, padres de familia, niñez del cantón Urdaneta que se ha hecho presente esta maravillosa mañana aquí para dar inicio a esta actividad, que es una actividad que demuestra que esta administración municipal, que esta alcaldía de Urdaneta, no solamente es la obra física, no solamente es el alcantarillado, no solamente es el asfaltado, no solamente es los sistemas de agua, también es importante para nosotros el desarrollo integral de la niñez, el desarrollo integral de la familia, el desarrollo de cada uno de los niños nuestros. Se han desarrollado una serie de actividades que demuestran la predisposición de esta administración, de esta alcaldía, para poder aportar al desarrollo y a la integración familiar. Esta es una clara muestra del trabajo que se está haciendo. Hace unos días estuvimos también compartiendo una mañana muy amena y familiar en las playas del río Catarama, donde se hizo el concurso de la cometa. También se ha instaurado y se construyó la escuela de danza municipal, que es nada más, nada menos que el ferviente deseo nuestro, de cada uno de nosotros. Que esta actividad se desarrolle con la correcta y normal funcionamiento. Muchísimas gracias a quienes están haciendo posible esto. Muchísimas gracias a los padres de familia y madres de familia que hacen posible que podamos dar mucho más de nosotros. Que sigamos adelante porque estamos construyendo el gran Urdaneta que todos merecemos. Muchísimas gracias y este acto es para ustedes. Gracias, concejal Leonidas Villamar. Qué bueno es que en nuestro cantón hayan deportistas referentes en la provincia y también en el Ecuador. El poder hacer esta escuela de básquet municipal es muestra de que nuestro cantón apoya y respalda las actividades deportivas en general, no solamente del fútbol. Ya tenemos algunos referentes de fútbol que son de nuestro cantón. Y qué bueno es saber que la señorita Luna Burgos Caballero es seleccionada de básquet en Los Ríos, pero también preseleccionada de nuestro país, del Ecuador. Qué bonito saber que es de nuestro cantón Urdaneta. Ella compartirá un compromiso deportivo para con todos los estudiantes, por cual invito a recibirla con un fuerte aplauso a la señorita Luna Burgos Caballero. Atletas participantes de la Escuela de Formación Deportiva de la Municipalidad del Cantón Urdaneta. Nos comprometemos a cumplir fielmente la ley del deporte y los reglamentos establecidos para este evento que hoy inauguramos.
Así como participar con honestidad y dar el mejor esfuerzo físico en pos de la buena patria deportiva, dentro del marco del respeto que debemos a nuestros semejantes. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os los premie, si no, que os los demande. Gracias. Muchas gracias, Luna. El realizar esta actividad hoy, lo que es la inauguración de esta escuela de básquet municipal, es parte también de las actividades al estar cercanos a cumplir los 108 años de cantonización. Para los estudiantes de básquet y tanto para las madres y los padres de familia, quiero invitarles a seguir las actividades que se van a desarrollar en los próximos días conmemorando estos 108 años de cantonización a través de la página oficial de la Alcaldía de Urdaneta. Así que qué bonito saber que esta actividad, la inauguración de esta escuela, es parte de esas actividades al celebrar estos 108 años de nuestro cantón. Dice una frase que el atleta no puede correr con dinero en sus bolsillos, debe correr con esperanza en su corazón y sueños en su cabeza. Vamos con fuertes aplausos a nuestra alcaldesa, Amada Zambrano Rodríguez. Muy buenos días, qué gusto podernos encontrar nuevamente en este tipo de actividades y en este sitio que siempre lo hemos tratado de mantener activo en beneficio de las actividades deportivas del cantón y varias actividades más. Quiero empezar agradeciendo a Dios por darnos la oportunidad de volvernos a encontrar, por darnos la bendición de juntarnos nuevamente a través del deporte. Ese sí me comprometo que escuché en esta mañana de ustedes me anima a seguirme comprometiendo mucho más con el deporte, con los niños, con las niñas, con los jóvenes y también con los adultos y con todo nuestro cantón. Un saludo afectuoso, queridos padres de familias, amigos, familiares que han venido a acompañarnos en este inicio de esta escuela de básquet, y también pues saludarle de manera afectuosa al concejal Leonidas Villamar, también al profesor que hoy a través de esta iniciativa va a estar en un área que a él le gusta muchísimo. Jorge Amado tiene un nombre a través del el básquetbol, pero también es una vieja gloria de este deporte, así que me satisface sobremanera que estés frente a esta escuela de básquetbol. Me anima muchísimo saber que vamos a tener un excelente profesor para darle todas las directrices y de aquí sacar los mejores y las mejores deportistas que podamos tener dentro del cantón, como también la tenemos a Luna. Agradecerle y saludarle de manera muy afectuosa a una deportista muy joven que ya tiene nombre a nivel del cantón, de la provincia y del país entero. También saludarle de manera especial a Mónica Ganchoso, quien es la directora del Departamento de Cultura y Deporte. Mónica, hemos venido realizando varias actividades en el cantón, en el área cultural, y ahora también estamos reforzando todas las actividades deportivas. Así que este es el inicio de muchas cosas buenas. Sé que así lo vamos a hacer. Siempre estamos empeñados en dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y ahora más, con los 108 años que estamos cumpliendo de cantonización, esta es una actividad que se suma a estas festividades.
La pandemia nos había limitado a este tipo de actividades deportivas, a este tipo de encuentros. Sin embargo, de a poco se van reactivando y vamos recuperando estos espacios. Pero eso no significa que tenemos que dejar de cuidarnos. Hay que seguirnos cuidando, utilizando todas las medidas de bioseguridad, porque lo más importante ahora es preservar la vida de cada uno de nosotros y la de nuestras familias. Me da muchísimo gusto poder inaugurar en esta mañana esta escuela de básquetbol municipal que la han denominado Urdaneta, mi tierra amada. Y en ese sentir de ese eslogan, yo quiero que ustedes, los niños, la juventud de Urdaneta, se empodere de ese eslogan de Urdaneta, mi tierra amada. Porque querer su tierra es querer a su familia, es querer la actividad que se va a realizar. Pero sobre todas las cosas, esa disciplina que implica el deporte del respeto a aprender, pero también a comprender que no siempre se gana, como también no siempre se pierde. Y en esa mística que nos tenemos que desarrollar en esta actividad deportiva, tenemos que ir forjando el día de mañana en actividades de esta categoría que nos permitan salir de esas cifras tan terribles que estamos viviendo en el país respecto a los niveles de violencia que hemos visto en los últimos días y que nuestro cantón no es la excepción. Vamos a practicar más el deporte, menos el consumo de drogas, menos el consumo de alcohol y menos a seguir engrosando esas filas delictivas que afectan el núcleo familiar y la sociedad entera. Ese compromiso que ustedes dijeron hoy de comprometerse en esta actividad, quiero que sea el compromiso por esta tierra y este país que tanto nos está dando para forjarnos en una sociedad. Ese compromiso que también es el deporte y que desarrolla nuestra juventud es la razón también por la que la alcaldía día a día se esfuerza por dar lo mejor y propiciar este tipo de espacios. Este evento habla de la responsabilidad que todos tenemos con esta actividad deportiva. Estoy segura que presenciaremos grandes esfuerzos de cada uno de ustedes, grandes esfuerzos que darán resultados de grandes deportistas y glorias como las que ya hemos tenido en nuestro cantón. Den su mejor esfuerzo, queridos niños y niñas, jóvenes. Comprometan su espíritu deportivo en dar cada día lo mejor de ustedes. De igual manera, aprovechen esta oportunidad de volvernos a encontrar para fortalecer los lazos de amistad con cada uno de ustedes en cada momento deportivo. Los animo a que aprovechen al máximo esta maravillosa oportunidad para demostrar ese talento atlético y ese espíritu de amistad que siempre va a primar en cada uno de ustedes. Yo siempre recuerdo los rostros de la escuela, los rostros de mis amigos del colegio, los rostros de mis amigos de la universidad y de cada actividad en la que me he visto vinculada. Y siempre he resaltado que cuando uno hace las cosas con cariño, con amor, pero sobre todo con respeto, perduran por el tiempo. Que de aquí se forjen esas grandes amistades que construyan el día de mañana ese Urdaneta justo, equitativo, solidario, pero sobre todo con obras que necesitan para poder salir del desarrollo, del subdesarrollo en el que nos hemos encontrado. Y que ahora, a base de esfuerzo y dedicación, estamos construyendo ese Urdaneta de obras, de progreso, de bienestar para cada uno de nosotros. A medida que avanzamos, nos estamos centrando en generar con entusiasmo en la comunidad y alentarlos a seguirnos abrazando a través del espíritu de mostrar ese apoyo a cada uno de los deportistas. Como les dije, que esto se convierta en una lección
de ese bloque de construcción de vida, de la construcción del éxito, porque el deporte, a más de hacernos fuerte, nos hace saludable y nos enseña a aceptar las derrotas, pero también las victorias. Para finalizar, les deseo el éxito, buena salud, y que estoy encantada el día de hoy de poder inaugurar esta Escuela de Básquetbol Municipal Urdaneta, mi tierra amada, 2021. Agradecerle una vez más a todo el equipo del GAT que está frente a estas actividades, que sigamos esforzándonos por dar cada día lo mejor y que nuestro profesor denote toda su voluntad en cada uno de ustedes en enseñarles todos sus conocimientos aprendidos en la vida y en esta actividad deportiva para forjar los mejores deportistas en esta área y en esta disciplina. Dios nos acompañe y nos bendiga siempre. Una buena mañana, les declaro inaugurada esta pequeña escuela que con cariño y con gran esfuerzo les estamos entregando el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, seguro de estas actividades deportivas que ustedes van a aprender, a desarrollar, van a darse cuenta que los campeones siguen jugando siempre hasta que lo hacen bien. Se pueden equivocar, todos nos podemos equivocar, pero lo seguirán intentando hasta que pueda salir bien. Quiero en este momento invitar a Jorge Amado, el maestro, el instructor. Él va a mostrar, en conjunto de dos jóvenes, las habilidades que van a aprender los alumnos desde la escuela de básquet. Así que le invito, Jorge Amado, a los dos jóvenes que van a hacer la demostración también, para que todos podamos disfrutar de este momento. Ah, ya están. Tenemos que desocupar eso. Ponerlo a un costo. Ellos pueden chocar. A ver, Jonathan y Valero, y mis alumnos, lo que ustedes van a observar son los que van a aprender el completo de un verdadero basquetbolista. Ustedes están aprendiendo. Cuando ustedes ya vean que ya me dominan el balón, van a aprender todo eso. ¿Quieren verlo? Lo vamos a observar. Jonathan, me entras haciendo la escondida, pero yo les voy a ir explicando qué quiere decir la escondida, ¿no? Es un nombre que yo le puse, profesor, a cada uno de los amagues en cada entrada. Nadie los conoce, ningún profesor de basquetbolista en el país los conoce. Yo se los enseñé a ellos. Yo les puse esos nombres. Ahí va. Hazme la escondida, Jonathan. Consiste en mirar el balón hacia atrás, esconder el balón aquí, a la altura de la cadera, mirarlo, sacarlo al centro y adentro. Valero, tú me vas a hacer la nuca. La nuca consiste escondido en la nuca, ¿no? En la nuca, sacarlo de atrás hacia adelante, al centro y adentro. Ahí lo va a hacer Valero. Miren lo que tienen que aprender ustedes. Jonathan, va el siguiente amague. ¿Qué consiste? Y le puse el nombre de cucharón. Le dice, de cucharón a cucharón. Quiere decir que ustedes ponen las manos en forma de cucharón y la van a cruzar al otro cucharón, al centro y adentro. Ahí lo va a hacer yo. ¿Eh?
Sí, eso es de todo. Ya les dije. Ya, a un costadito. A ver, nos toca. Vamos a hacerle la tijerita. Ustedes se han de preguntar qué es la tijera. Precioso. Es un amague tan bonito que un basquetbolista lo hace. ¿Lo quieres hacer tú, bolero? No. Ya. Tenía preparada una niña. Sí la has de conocer, bueno. A Valentina, pero se enfermó. Una niña que aprendió siendo chiquita, como ustedes. Y ya, por la pandemia, ahora la veo ya grandecita. Ahora, miren lo que les voy a enseñar. Y aquí mantengan ustedes en los dos saltos que todo basquetbolista hace para hacer la canasta. Ellos van a hacer una combinación de lo que vieron ahorita, en los dos saltos van a aumentar otra cosa. Pero primeramente lo vamos a hacer el giro para poder mezclar los demás ejercicios, combinarlo. Vamos a hacer el giro. Sin combinar, Jonathan, sin combinar, solo el giro. Nos acortan el tiempo, lo vamos a hacer los dos seguiditos. Ya. Miren, el combinado ya lo hizo, ¿no? Este va a ser la americana, el combinado es la americana. ¿Por qué le pusimos la americana? Porque es el giro que hicieron ahorita y de cucharón a cucharón. Solo son los americanos hacían eso. Ahora la americana. Valero, rapidito. Giro y nuca, para que vean que lo estamos combinando ya los primeros ejercicios. La última. Vamos a combinar tres amagues. Giro, nuca y tijera. En los dos saltos, imagínense. En los dos saltos. Vamos, Jonathan. Trate de hacerlo. Que sí la sabe hacer bien. Qué belleza. Muchas gracias, gracias también a los chicos que han hecho lo que son las demostración de habilidades que ellos ya han aprendido y ahora que los estudiantes de la escuela de básquetbol van a aprender. Así que felicidades por esas habilidades, realmente no todos nacemos para hacer ese tipo de actividades, ¿verdad? Y algunos nos hicimos caído, alcalde, a usted sí jugaba básquetbol. Mónica, sí. Mónica también, basquetbolista, alumna, todo, menos nosotros. Bueno, estas son entonces, como ya les decía, las actividades que ellos van a aprender durante estos meses. Gracias nuevamente a los padres por respaldar el que los estudiantes, los niños, las niñas de ustedes, pues sean parte de estas actividades deportivas que van a ir desarrollando en el transcurso de cada clase. Y como ya les decía, esta actividad, esta inauguración, es parte de las actividades por la cantonización, 108 años de cantonización de nuestro Urdaneta. Les invitamos a ustedes, a los niños también, sé que algunos de ustedes también manejan las redes sociales, les invitamos a ver las fotos y algunos videos de esta inauguración en la página oficial de la alcaldía,
como una de las actividades por los 108 años de cantonización, y en los próximos días también se estarán realizando otras actividades al conmemorar la cantonización de Urdaneta. En este momento entonces las compañeras de comunicación van a hacer unas fotos, van a realizar una sesión de fotos y luego queda clausurado el evento y luego hacemos la salida de los estudiantes. En este momento entonces se va a hacer una sesión de fotos. A ver, los estudiantes acá de la izquierda, los más grandecitos, se unen un poquito más para que puedan salir todos en la foto. Quiero invitar en este momento, escuchen un ratito. Invito a las niñas de 6 a 11 años. Niñas de 6 a 11 años, nos acompañan acá en la mesa. Niñas de 6 a 11 años. Solo niñas de 6 a 11 años. Aquí, detrás de la mesa, detrás de la mesa. La alcaldesa también, ¿verdad? Alcaldesa, concejal, la invitamos. Bajen un poquito los globos. Luego se preparan los niños de 6 a 11 años. Gracias. Se ubican en el lugar donde estaban antes. Bien. Ahora sí, niños de 6 a 11 años. Misán. A ver, le vamos a... Préstenos un ratito el cartelón para que el compañero lo ponga atrás, porque si no aquí no se va a alcanzar a leer. Préstemelo un ratito, préstemelo. Aquí atrás, ñaño, álzalo ahí. Ajá.
Gracias. Muchas gracias, pero no se vayan sin el cartelón. Acá está, acá está. Bien, ahora las niñas de 12 a 16 años o más. En el centro, más en el centro, más en el centro. A ver, un ratito, un ratito. A ver, denme un espacito aquí en el centro. A ver, alcaldesa. Ahí está bien, ahí está bien. Acá, concejal. Eso, ahí, ahí. Bien, ahí está bien. Sí, ¿se ven todos? Listo, gracias. Y ahora los niños de 12 a 16 años o más. Gracias. Okay. ¿Cuándo empiezan las clases? Lo digo. Bien. Nos estaban preguntando el inicio de clases desde este lunes. Recuerden que hay horarios de 9 a 11 y de 2 a 4 de la tarde. Entonces desde hoy empieza lo que son las clases, ¿ok? Vamos a hacer la salida de los estudiantes por grupo. Así como ingresaron, así mismo van a salir de manera ordenada. Le agradecemos la presencia a los padres y a las madres de familia por acompañar en esta actividad deportiva a sus hijos. Y también las gracias a ustedes, los estudiantes que se han inscrito en la Escuela de Básquetbol Urdaneta, mi tierra amada. A ver, la última fotito, Alex. Listo. Ahora sí, entonces vamos a hacer la salida con las niñas, la del primer grupo. Bien, así entonces estamos culminando lo que es la inauguración de esta Escuela de Básquet Urdaneta, mi tierra amada, como parte de las actividades al conmemorar los 108 años de nuestra cantonización. Gracias por acompañarnos en la página oficial de la Alcaldía. Te invitamos a acompañarnos en las próximas transmisiones o en los contenidos que estaremos subiendo en la página al celebrar nuestros 108 años de Urdaneta. Un buen día.